personas debajo de los escombros. En la Argentina, el fútbol es pasión de multitudes y el servicio penitenciario no es la excepción. Técnicos, futbolistas, coordinadores, todos convictos que buscan reinsertarse socialmente a través del deporte. Yo soy una persona que, bueno, ahora me encuentro privada de mi libertad porque he cometido un error que pienso revertirlo y volver otra vez a la calle con otro pensamiento y con otra expectativa de vida y seguir adelante. Y con el tema del fútbol es algo que uno lo vive muy distinto en el sentido de encierro por el tema de que estás haciendo algo para tu salud como también para tu mente, ¿no? Porque esto no solamente sirve para hacer solamente físicamente que uno esté bien, también mentalmente uno tiene que estar bien para el día de mañana el tema del cambio, y esta es la mejor oportunidad de las personas. El cambio uno lo tiene que hacer por, también respecto a su familia, por el día de mañana, por sus hijos, su madre, su señora, y el cambio es este. O sea, yo era devoto, pero no tenía ese fanatismo. Cuando yo estoy en... cuando estuve preso, ¿no? Fue hace muchos años. Y en el 89 conozco a un compañero de celda, un señor, un viejito, que era devoto del santo. Y siempre yo le dije, ¿sabes qué? Yo también me gusta mucho el santo. Y bueno, mi hijo me dio una estampita y bueno, empecé a hacer oraciones con una estampita. Y ahí más o menos le fui pidiendo. Yo era paria, nadie me iba a visitar. Estaban los peores... en el peor pabellón, entre medio de todo, asesino, de lo que sea. Pero convivía, le pedí a mi santo que me diera protección y que se evitaran las peleas. Un santo muy especial para eso. Inclusive cuando yo estaba juntado con mi ex mujer, y que bueno, fue uno de los cuales motivos que me separé, ¿no? Que ella dejó, se fue. Agarró un día a la mañana, yo estaba viendo en Lugano, y me dejó una nota cuando yo llegué a trabajar. Quédate con tu santo, con tu hijo y con tu hijo. O sea, cuando yo salgo en libertad, que ya estaba siendo devoto de él, lo primero que hice fue dejar el mal camino, ¿no? Así nomás. Nosotros sabemos que nosotros vamos, nos entregamos en vida para que él en la muerte nos proteja. Bienvenidos a la arena. Sentía, no sé, la necesidad de ser famoso y eso. Tenía como 13 años y como que me vino algo, una desesperación por ser conocido, que la gente me reconozca por mis valores. Y el trabajo era una cosa muy chata, ¿no? Yo quería, bueno, sobresalir, hacer algo más superior. Estamos en Larenland y nos reciben los plotters que nos dicen cómo es el país. Y acá estamos viendo el escudo real. Y bueno, como me dedico a las pinturas, está la paleta de pintor, el ovni, bueno, siempre presente, la corona que está diseñada por mí. Y acá donde está el nombre, como quiero hacer cine, lo puse de esta manera. El país tiene 1 metro cuadrado y está donde yo estoy, es un país nómade. Y a través de este lugar, que es la embajada, se manifiestan, bueno, la gente puede conocer lo que es, las historias del lugar. Bueno, los billetes, bueno, lo que se me ocurrió es esto, que están fraccionados, no hay ninguno que sea entero. Como mi apellido es Laren, acá dice Dolaren. Después en el tesoro está los corazoncitos, mi tesoro. Bueno, esto que está acá es mi ojo. Están los escudos. Y cada uno tiene su paisaje, que son paisajes inventados, este país de fantasía. La página web es larenland.com. Este es el Cerro Jorobado. Se llama así porque es jorobado para escalar. Y en la cima hay un restaurante que te joroban con los precios. Hola, mi nombre es Sónica Satana y soy drag queen.
Básicamente es como el concepto y su definición normal es como caracterizar a una mujer o a un personaje o a una diva, que es como más el transformismo también, como se le dice acá. Pero para mí es como ya romper con los géneros, llevarlo como un poco más allá de lo que es una mujer y un hombre. Es como desconstruir totalmente eso y crear un personaje que si bien es como una proyección tuya, como no sé, elevada al máximo. Y para mí es eso, es como nada, jugar y poder ser como tanto una mujer súper femenina o poder ser un súper hombre, porque hay drag kings también que son mujeres que hacen drag. O podés ser una mostra, porque viste que hay drag que son como súper exageradas y todo. Y yo creo que es eso, es como romper y es divertirte.